estamos aquí hoy día en la zona para celebrar el Día Mundial de Alimentación y queremos hacerlo en esta zona por la contribución que hace a la seguridad alimentaria y nutricional del país. Y esta municipalidad de hace algunos años cuenta con una oficina de la pesca donde precisamente canalizamos la inquietud de los pescadores, esforzados trabajadores del mar, y vamos tratando de solucionar las demandas y los problemas que a ellos se les presentan. En consecuencia, tenemos un contacto estrecho con nuestros pescadores y pescadoras, porque hay un importante número de mujeres también en esta actividad. Nosotras las pescadoras artesanales hemos visto que somos muy importantes en esta cadena productiva respecto a poder aportar de una manera limpia, responsable, amigable al medio ambiente de diferentes formas, dentro del cultivo mismo, donde nosotros trabajamos, en nuestro cultivo de ostra, tenemos la importancia, la tenemos fija, que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Qué duda cabe que la pesca y la cultura son un elemento central, la proteína de mejores calidad son las marinas, así son reconocidas, los ácidos grasos también, y por tanto nosotros estamos en esa línea, y como decía yo, además hoy día, trabajando en un nuevo proyecto de ley de pesca que esperamos incorpore nuevos mecanismos para asegurar el alimento a todas las comunidades y en particular a los más pobres, a los más pequeños, pero además con una característica que sean nutritivos, que tengan efectivamente aporte nutricionalmente. Muchas no se dan cuenta, si no ponemos esfuerzos para asegurar una buena gobernanza de la pesca hoy día y un enfoque a la sostenibilidad, no vamos a tener alimentos saludables mañana.